Delfina Acosta y también en este caso Susy Delgado. Las dos, repito, destacadísimas escritoras paraguayas. En la actualidad existen varias asociaciones de escritores que además de promover la producción literaria, protegen y promueven los derechos de los escritores y su producción. Una de esas asociaciones es la Sociedad de Escritores del Paraguay, conocida con la sigla SEP, S-E-P, SEP, fundada el 11 de octubre de 1987. Se fundó en el Día del Poeta Paraguayo, en el año 1987. Y la otra, más reciente, es justamente la que yo tengo el honor de presidir, el actual presidente, soy yo, de la Casa del Escritor, con un nombre en guaraní que es escritor roga. Roga es casa. Es como decir en guaraní la Casa del Escritor, escritor roga. Que nosotros fundamos, acá estamos varios escritores, que originalmente estuvimos en la SEP, en la Sociedad de Escritores, salimos y decidimos fundar la Casa del Escritor el 19 de mayo de 2012. La idea está en el nombre de la asociación, tener una casa para los escritores que lastimosamente viven huérfanos, que hoy en día están solos, que ya no tienen familiares y que viven en una situación muy triste, desolada. Hay veces están prácticamente marginados, olvidados, y nuestra intención es conseguir una casa donde se puedan reunir a estos escritores y que allí puedan vivir dignamente. Esa es la intención, el propósito de la Casa del Escritor. Esta Casa del Escritor realiza periódicas veladas o encuentros literarios, donde sus miembros presentan sus obras ante la concurrencia. Se hace una invitación pública, se elige un local, y en ese local concurre la gente, y allí los miembros de la Casa del Escritor hacen escuchar sus poesías, sus cuentos, o ponen en escena sus obras de teatro. En tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner, los artistas y literatos realizaban festivales y grandes encuentros artísticos en las plazas más importantes de Asunción, capital del Paraguay, para protestar contra la dictadura pidiendo su fin. Esos encuentros recibieron el nombre de festivales Manduaná. Manduaná quiere decir, Manduá es recuerdo y Aná es para el recuerdo. Festivales para el recuerdo, para lembranza, dicen ustedes los brasileños, ¿sí? Para que quede en el recuerdo. Y en ellos la poesía sirvió para denunciar las persecuciones, las torturas y las muertes de muchos paraguayos y para crear conciencia en la ciudadanía acerca de la importancia de la expulsión del tirano, del valor de la libertad, de la democracia y de la justicia social. Esta es una cara muy importante, sobre todo en el Paraguay, con respecto a la poesía y a los poetas. Normalmente todos tenemos probablemente una idea muy romántica del poeta que solamente produce en un ambiente tranquilo, teniendo todo lo que necesita, sin preocuparse por nada o por nadie. Y acá, en cambio, se dio lo contrario, que de hecho tampoco es el único lugar. También probablemente, de hecho, se habrá dado en el Brasil, en la Argentina, en muchos lugares. Es una cuestión que digo que en el caso nuestro es muy reciente por el tema de la dictadura, ¿verdad? Y allí los artistas, y entre los artistas, justamente los poetas, son los que levantaron la voz de protesta y crearon la conciencia en la ciudadanía acerca del valor de la libertad, porque mucha gente fue detenida injustamente, fue a parar a la cárcel, ¿verdad? De la importancia de la democracia y obviamente de la justicia social. Seguidamente voy a mencionar a los poetas paraguayos de la actualidad, algunos fallecidos hace pocos años y los otros que todavía siguen luchando por una sociedad mejor y produciendo preciosos textos poéticos, tanto en el idioma castellano como también en guaraní.
Empiezo recordando algunas mujeres. Josefina Pla. Ella nació en Canarias, España, y llegó al Paraguay en 1926 como compañera de un artista paraguayo de nombre Andrés Campos Cervera, a quien se lo conocía con el nombre de Julián de la Herrería. Esta señora, Josefina Pla, fue periodista, escritora, artista plástica y educadora ejemplar, que iluminó a varias generaciones de creadores paraguayos. Fue la primera jefa de redacción de varios diarios paraguayos. Ella fue jefa de redacción de muchos periodistas en los distintos diarios del Paraguay. Ella falleció en 1999, dejando varios libros publicados con poesías, cuentos, teatro, ensayos y obras sobre la historia social, la historia del Paraguay. Otra mujer destacada es Concepción Leyes de Chávez, nacida en el interior del Paraguay, en el centro del Paraguay, en una ciudad llamada Caazapá. Es un nombre guaraní que significa después del monte, después de la selva. Ella nació en abril de 1891, fue maestra normal especializada en arte, fue narradora, dramaturga, ensayista y periodista. Colaboró muy joven en varios diarios de la capital paraguaya y en revistas y publicaciones de países limítrofes. Allá la menciono, ella es la que tiene más tiempo. Obviamente falleció más temprano, pero sus obras se hicieron muy conocidas en Paraguay. Y no solamente en Paraguay, sino que también en varios lugares de América. Recibió distinciones, sus obras fueron publicadas en varios lugares del mundo. Y sobre todas las cosas, hay una importante referencia a probablemente su mejor novela, que es Madame Lynch y Solano López. Ella falleció en 1985, pero hasta hoy sus obras son leídas, estudiadas, analizadas dentro del campo de las letras paraguayas. Quiero citar también a Carmen Soler. Ella nació en Asunción, es paraguaya, nació en 1924, falleció en Buenos Aires, Argentina, el 19 de noviembre de 1985. Fue profesora, poeta, y acá un problema, esto que tuvimos en Paraguay, fue comunista, ¿verdad? E incansable luchadora social por la dignidad del pueblo. Ella, por razones políticas, fue expulsada del Paraguay. Y de ella quiero leerles brevemente una poesía que se llama Penas Encimadas, donde ella refleja una realidad que hasta hoy se siente en Paraguay, el ser mujer y ser pobre. Dos cosas. Ella describe, siendo mujer, ella describe esas dos situaciones complicadas que le toca vivir por ser mujer. Yo hice la traducción al guaraní, que eso voy a dejarles simplemente para que tengan a mano, pero voy a leerles la versión de Carmen Soler en castellano. Voy a decirlo de entrada para el que quiera entender. Son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Trabaja toda la vida apenas para comer. Tiene las penas del pobre y más la de ser mujer. La rica tiene derechos, la pobre tiene deber. Ya es mucho sufrir por pobre y encima por ser mujer. Está tan desamparada y es madre y padre a la vez. Derechos ni el de la queja por ser pobre y ser mujer. Se hacen muchos discursos sobre su heroísmo de ayer. En el papel la respetan, pero solo en el papel. Y lo repito de nuevo para el que quiera entender. Son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Esto es de Carmen Soler, paraguaya que vivió en el destierro. Otra mujer destacada, destacadísima, ella hace literatura hoy, es probablemente la más prolífica de las escritoras paraguayas, poetas paraguayas. Susi Delgado. Ella nació en San Lorenzo en 1949 y en sus propias declaraciones tuvo una infancia campesina. Ella vivió en el interior del país, siempre
Eso marca una diferencia entre el urbano, el citadino y aquel que tuvo una vida rural o campesina. Siempre se sintió orgullosa de haber nacido en el interior del país. Estudió periodismo en la Universidad Nacional de Asunción y realizó su posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. Como comunicadora y poeta, dirigió varios suplementos culturales, colecciones de literatura y concursos literarios. Ella creó y dirigió el taller. ¿Se acuerdan que les hablaba de los talleres de poesía? Ella es una de las creadoras de un taller que se llama Arasatí. Y esto significa día transparente. Por una década, y también ella creó una revista que tiene por nombre Tacuapú. Ella escribe en castellano y en guaraní, y sus obras han sido traducidas al inglés y al francés, por ejemplo. Recibió varias distinciones. Es ganadora del Premio Nacional de Literatura en Paraguay. Este es un premio que se otorga cada 2 años, y en este concurso entran los más importantes escritores del Paraguay. Y ella es la ganadora de la edición del año 2017. Recibió varias distinciones, finalista en el Premio de Literatura Indígena de la Casa de las Américas, Premio al Mérito Cultural del Mercosur, el Premio de la Universidad de Toulouse, por citar algunas de las distinciones que se le otorgó a Susi Delgado. Repito, es una poetisa que hasta hoy produce literatura en Paraguay. Luego están las dos hermanas de a quienes ya mencioné. Una es Amanda Pedroso, también nacida en este caso en Asunción, en 1955. Tiene una cantidad de obras. Ella formó parte del taller de poesía Manuel Ortiz Guerrero. Tiene, por ejemplo, publicaciones hechas en varias revistas. Publicó, por ejemplo, Mujeres al teléfono y otros cuentos, juntamente con su hermana Mabel. Las cosas usuales, que es un libro de poemas. Mal de amores, que también es un libro de poemas. Y Diario del Bosque del Este, que son cuentos para niños. Su hermana nació en 1965, es egresada de la Facultad de Derecho, ella es abogada. También trabaja como periodista hasta hoy y tiene varias obras publicadas. Ella hace muchas obras, hace cuentos y hace obras de teatro. Entre sus cuentos pueden citarse Debajo de la Cama en el año 2000, Noche Multiplicada 2001, Las Arrugas de la Virgen 2010, Perversidad 2006 y Juegos de Sábanas 2003. Ha sido galardonada con el Premio Amigos del Arte 1984, el premio Roque Gaona 2002, al mejor libro del año por su obra Noche Multiplicada. Y tiene también el premio Bienio 2002-2004 por su obra que se llama Juego de Sábanas. Otra más a que voy a citar antes de mencionar a los varones destacados, a los hombres. Chiquita Barreto. Ella nació en Coronel Oviedo, también una ciudad a 130 kilómetros de Asunción. En el año 1947, ella es pedagoga, hizo una maestría en antropología social, tiene publicados 4 libros de relatos. Uno se llama Con pena y sin gloria, Con el alma en la piel y Delirios y certezas. Es extraño que me habita y un poemario, Septiembre para Manolo. Manolo fue un hijo que ella tuvo que lastimosamente murió siendo muy joven. Es una poetisa, escritora exquisita, muy, muy particular ella en la forma que tiene de escribir. Y ahora quiero mencionarles brevemente algunas de las características, de los datos relevantes de algunos de los escritores destacados del Paraguay. Acá, por ejemplo, un nombre conocido. El más conocido en Paraguay, seguramente a nivel internacional, Augusto Roa Bastos. Él nació en 1917 en Asunción, pero vivió una parte de su vida en el interior. ¿Por qué es importante? Porque tiene la experiencia de la vida rural y sobre todo también porque aprendió y habló el guaraní. En Paraguay, el hecho de ser bilingüe es una cuestión muy importante normalmente para todos.
Él, siendo niño, ya demostró su vocación hacia la literatura. Y quiero mencionarles que estudió inicialmente, acá tengo yo la versión bilingüe, también les paso esto para que conozcan. Yo me he dedicado a hacer la traducción de la biografía de todos estos escritores y por eso van a encontrar en las letras en negro, la versión en castellano y las que ven allí en letras de color azul, lo mismo pero dicho en guaraní. Estudió en la Escuela República Argentina, ingresó al Colegio de San José, fue a la Guerra del Chaco, ¿verdad? A defender la soberanía del Paraguay en la guerra con Bolivia. Luego, su vida literaria empieza a los 13 años, en 1930, cuando escribió con su madre la obra teatral La Carcajada, ¿verdad? Varias de sus obras son muy conocidas, pero sobre todas las cosas hay una obra que lo catapultó a él, lo llevó a un reconocimiento internacional y esa obra es precisamente Yo el Supremo. Acá simplemente para recordarles, en el año 1953 publicó El Trueno entre las Hojas, en una publicación también conjunta con Rubén Barilo Saguier. Hijo de Hombre publicó en el año 1960. El premio, el Baldío, perdón, es la otra obra, Los pies sobre el agua, Madera quemada, Moriencia. Son, repito, algunas de las obras más conocidas de Augusto Roa Bastos. En el año 1974 publicó su obra más difundida, Yo el Supremo, basada en la figura del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. En 1978 publicó un libro que se llama Las culturas condenadas, donde él rescata la literatura nativa indígena del Paraguay. Es una obra muy valiosa, repito, donde él convierte en letra muchos de los textos orales de los pueblos indígenas. Gracias a Roa Bastos, en esta obra titulada Las culturas condenadas, esas obras pasaron al papel, pasaron al libro. Y el nombre del libro es patético, ¿verdad? Las culturas condenadas. Las culturas indígenas, hasta hoy en Paraguay, están proscriptas, muy discriminadas, y ya Roa en 1978 le da el nombre al libro que él publicó de Las culturas condenadas. Condenadas a la muerte, condenadas a la miseria, condenadas a la pobreza, condenadas al desamparo, ¿verdad? Voy a pasar a otro, repito, este material va a estar en manos de todos. Ya tuve la oportunidad de compartir esto con nuestros dos presidentes hoy, con Geraldo Leite y con Geraldo Bertolucci también, de manera que ustedes puedan tener. Es una muy interesante biografía en castellano y, repito, para el conocimiento de ustedes también en guaraní. Otro escritor muy importante, Carlos Villagra Marsal. Es de la misma, prácticamente la misma generación, son apenas 10 años seguramente, que se lleva con Augusto Roa Bastos. Son escritores potentes, escritores muy respetados en el Paraguay. Este señor, Carlos Villagra Marsal, nació en 1932. Él fue abogado, poeta, escritor, docente universitario, periodista y político, ¿verdad? Vuelvo a repetirles, acá hay algunos datos sobre él. Algunos otros datos que voy a obviar porque quiero también leerles algunas de las obras que les prometí. Él también fue un activista político. En Paraguay tenemos dos fuerzas políticas muy fuertes, el Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana y el Partido Liberal o Partido Liberal Radical Auténtico. Carlos Villagra Marsal fue parte del Partido Liberal Radical Auténtico, ¿verdad? Ocupó cargos diplomáticos, fue embajador paraguayo y aparte de eso fue docente universitario. A él le tocó en el año 2011 ser el primer ministro de políticas lingüísticas del Paraguay. En la recién creada Secretaría de Políticas Lingüísticas, el doctor Carlos Villagra Marsal fue el primer ministro secretario de políticas lingüísticas del Paraguay. Acá están varias de sus obras, hay muchas obras de él, así como
la de Roa y así como la del siguiente escritor que voy a mencionarles, Rubén Darío Saguier, que han sido traducidas estas obras a varios idiomas del mundo, entre ellos obviamente al inglés, o traducidos al portugués y traducidos también al francés, ¿verdad? El otro escritor que, acá hay inclusive una pequeña breve referencia a una de las obras, para aquel o aquella que entre ustedes quiera conocer un poco más, por una razón de tiempo acá hago una síntesis de un libro que él escribió que se llama Mancuello y la perdiz, una obra muy interesante, que yo pienso que en esta síntesis les va a gustar a todos ustedes. Voy a pasar al siguiente, que es un compadre del anterior, Rubén Barreiro Saguier. Él nació en una ciudad cerca de Asunción, a unos 50, 60 kilómetros, que se llama Villeta, ¿verdad? Él también, en este caso, fue abogado y fue licenciado en letras por la Universidad Nacional de Asunción. La Universidad Nacional de Asunción es la universidad más antigua del Paraguay y hoy, justamente hoy, 24 de septiembre, cumple 132 años. La tradición universitaria en Paraguay, entonces, tiene apenas 132 años. Y muchos de los grandes escritores paraguayos han sido y son egresados de esta universidad, que es la primera y la más antigua del Paraguay. Barreiro Saguier, que es de quien estábamos hablando, él se doctoró, obtuvo el título de doctor en la Universidad de Paul Valéry Montpellier, Tres Francia, en el año 1991. Trabajó en la Universidad de París y se desempeñó como docente de literatura hispanoamericana y lengua guaraní en la Universidad Vincennes y fue miembro del Centro Nacional de Investigación Científica de París. A lo largo de su vida recibió innumerables premios y distinciones. Acá quiero leerles brevemente una de sus obras, de la cual también yo hice la traducción al guaraní. Se llama La Eternidad. Entonces así voy de paso haciéndoles escuchar algunas obras literarias. Dice: el aroma del pétalo en tu piel, el sabor de las guayabas en tus labios, el fulgor de las estrellas en tu pelo, transcurrieron las miradas, las sonrisas, las constelaciones, las palabras, los besos, los silencios, en un tiempo, sin ceniza. Breve, preciso, conciso, un poeta fuera de serie, Rubén Barreiro Saguier. Esta obra se llama La Eternidad, y repito así de breve, también me tocó hacer la traducción al idioma guaraní. Otro escritor también muy, pero muy destacado, de una pluma excelente, fuera de serie, es Ramiro Domínguez. El nombre completo de él, Ramiro Jesús Domínguez, nació en Villarrica, también cerca de Asunción, un 14 de abril de 1930. Entre otras cosas, él también fue miembro de ese grupo de escritores a quienes ya mencioné, que fueron todos compañeros en el Colegio de San José. Allí estaba José María Gómez Sanjurjo, José Luis Aplellar, Rubén Barreiro Saguier, Carlos Villagra Marsal, Ricardo Mazó. Estudió en la Universidad Nacional de Asunción y también se recibió de abogado. Una cosa muy llamativa probablemente para ustedes es que la gran mayoría de estos escritores, la gran mayoría, prácticamente todos fueron abogados, profesionalmente hablando. Pero casi nunca ejercieron la profesión. Siempre fueron más escritores que, repito, leguleyos o abogados. Y Ramiro tuvo también esa característica porque él fue docente, fue antropólogo, escritor y poeta. Y durante muchos años fue docente de la Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Católica. Como era también del interior, como era campesino, él nunca olvidó a su ciudad, a la ciudad más culta que tiene el Paraguay, que es Villarrica. Está aproximadamente a 100 kilómetros, 120 kilómetros de Asunción. Y allí él fundó un colegio que se llama Gimnasio Paulino, repito, allí en la ciudad de Villarrica. También fue fundador del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica de Asunción. Él, hasta su muerte, fue presidente de la Comisión Nacional de Bilingüismo, una comisión nacional
y él fue el presidente, el coordinador de esa comisión. Él lastimosamente tuvo una hija, murió la esposa, él nunca más tuvo la posibilidad de consolidar una relación con otra mujer y se dedicó con devoción a la hija. Y un tiempo antes de su muerte, él le escribe un testamento a la hija. Y me gustaría que escuchen. Ese testamento de Ramiro Domínguez dice así: ya a tiempo de torcer el camino, te propongo, con el corazón en la mano, un testamento, sin pliegos ni testigos. No tengo, como sabrás, extensos beneficios. Apenas la mesa basta y el pan honrado que hemos compartido. Solo te dejo mi nombre como parcela abierta a remover para los hijos de tus hijos. Quiero abrirte de par en par las ventanas a Dios, porque es ciega la noche que se cierra a sus pasos benditos. Camina a su lado siempre. Una y otra vez vuelca los ojos al cielo. Cuando más oscuro te sea todo y sientas tu soledad como castigo. Si supieras qué dulce y serena paz te desborda cuando Él está contigo. Te dejo como herencia unos pocos amigos que son, después de ti, lo mejor que pude haber tenido. No los cambies por nada. Andando el tiempo, podrás añadir otros apartando las cizañas del trigo. Atesora, entre tanto, lo que los años te traigan como bien más preciado. En esto da igual tus aciertos y errores, lo bueno y lo malo. Mira siempre de frente a los demás y sé tú misma, aunque por ello te pongan a un lado. A mí me tendrás muy cerca, acaso mucho más cuando al fin te haya dejado. Muy luego, como quien dice, a la vuelta de la esquina nos volveremos a ver y estaremos juntos ya por toda la vida. Este es el testamento que Ramiro Domínguez le dejó a su hija, de nombre Sofía. Otros escritores destacados, está Moncho Azuaga, de quien ya les mencioné, como un escritor, uno de los más prolíficos en la historia reciente del Paraguay. Tiene poesías, es poeta, narrador, dramaturgo, autor, director, es abogado de formación por la Universidad Católica y es licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de Asunción. Tiene muchísimas obras publicadas, fue miembro fundador del taller de poesías Manuel Ortiz Guerrero. Y entre sus obras, repito, vamos a encontrar cuentos, poesía, teatro, un hombre a todo dar. El mismo caso también con Mario Casartelli, que nació en Asunción en 1954, es poeta, es músico y dibujante. Es una combinación casi perfecta, es poeta y músico. Miembro de la denominada promoción del 80, hasta la fecha ha publicado 5 poemarios: La rosa de tus días, Contrapunto, Sagrada irreverencia, Monodía del verano y bajo el seudónimo de Braulio Gamarra. Y Acuérdate que te espero, es la otra que él publicó. Y bueno, al final me incluyo como parte de una generación de escritores que producen ambas lenguas. Yo soy nacido en Asunción, como ya escucharon hace un momento, soy docente universitario y actualmente tengo el honor de ser presidente y haber sido uno de los fundadores de la Casa del Escritor, Escritor Oroga. Yo produzco poesías en los dos idiomas, también me dedico a lo que sería en este caso el cuento. Me encantan los cuentos populares, los cuentos de fantasmas, que pululan, que hay por todas partes. Yo escucho a la gente y escribo. Tengo varias publicaciones y entre algunas de ellas quiero compartir con ustedes en esta parte, ya final, no quiero cansarles, quiero compartir algunas, particularmente dos de mis obras. Una que escribí en este tiempo de pandemia, mucha gente, muchos problemas, muchas muertes, muchos dolores. Y entonces escribí esto
como dedicándole a toda la gente, a todos. ¿Quién dijo que la vida es fácil? ¿Quién dijo que la vida es fácil? En verdad, la vida no es fácil. La vida nunca fue ni es fácil. Por eso, hay que saber vivirla, pues nacemos para vivir y ser felices. Siempre tenemos dificultades que vencer, tristezas y dolores que superar. Y es en esos momentos cuando se pone a prueba nuestro carácter, así como la fe en nosotros mismos y en nuestra fuerza interior. Esa fuerza existe y es poderosa. Y la descubrimos y nos empoderamos de ella cuando cada día vencemos los problemas de la vida. Y esa fuerza se hace más intensa cuando más veces vencemos. Sin duda, cada victoria nos da derecho a más momentos de felicidad. Todos podemos vencer, todos debemos vencer. Quien quiere, puede. El límite es nuestra voluntad. Al mal tiempo, buena cara. Y cuando todo está peor, más debemos insistir. De eso se trata la vida, de perder algunas veces y de ganar todas las que podamos. Te invito a despertar con una sonrisa y al levantarnos decir, venceré, y entender que cada nuevo día es también una nueva oportunidad. Ayer ya pasó y mañana es un misterio. La vida es hoy, es ahora. Valoremos más nuestros éxitos y restémosle fuerza a las derrotas. Hay veces damos 3 pasos adelante y luego 1 atrás. No somos perfectos ni imperfectos, somos perfectibles. Insisto, la fuerza está en nosotros. Sumémosle esperanza, optimismo, mente positiva y la fe en Dios, y no habrá problema que aguante. La vida es hermosa. Cada día vale la pena. Compartamos nuestro amor, nuestra ayuda y una sonrisa con nuestra familia, con los amigos, con quien necesita. Todo lo que damos vuelve y nos fortalece. Todo. Que la victoria y el éxito sean nuestros y que todos tengamos un gran día. Ese es el primero. Y esto está dedicado a todos los rotarios. Tuve la oportunidad de leer esto en una ocasión anterior. Y como hoy es una circunstancia dedicada a la poesía, yo escribí esta poesía para todos los rotarios, para todos ustedes que están en esta sala en este momento. Ser rotario. Ser rotario es un estilo de vida, una manera de ser, una razón para vivir. Dar de sí sin pensar en sí es la clave. Es la idea fuerza que reúne a hombres y mujeres convencidos y comprometidos con una sociedad mejor. Su ardua acción social es ordenada y constante, es eficiente y proactiva, es mancomunada y potente, es noble y silenciosa. En esencia, el rotario es dinámico, es diferente, ama y defiende la vida y en cada acción que realiza apunta al bienestar y a la armonía. Su misión es servir, su consigna es dar, su medio es la solidaridad, su razón es el amor, su preocupación es el mundo, su objetivo es la prosperidad, su fuerza es la unión y su premio la felicidad del prójimo. Dedicado a mis compañeros rotarios. Y quiero terminar haciéndoles escuchar un poquitito de guaraní con la versión castellana. Y esto que escribí, le puse el título Cuando hagas algo. Ereya povo peteimba e. Cuando hagas algo, ereya povo peteimba e. Hazlo porque quieres hacerlo. Ereya povo ena ereya posewi. Porque te gusta. Erewero joriwi. Procura siempre hacerlo bien. Eñeja a que acointe ella popona. Con amor y alegría. Boraihu javi apope. Que tu obra sea hermosa y radiante. Nerembiapota y poná hatoyayay. Si así lo haces, peisare yapono, tu alma se regocijará. Neanga iwi apameta. Te hará sonreír y te sentirás bien. Nembo pukavita areñeñandu porata. Y en verdad,
Añetejape, no existe mejor sensación que esa. Laipori temiandú, upebawi y ponabeba. Esto es lo que yo preparé. Es un texto muy extenso. No, ya no leí todo porque obviamente va a ser muy complicado. Eso sí, les voy a facilitar. Cada uno de ustedes va a tener la copia de esta obra. Así que muchas gracias y hasta allí llego esta noche y me pongo a disposición. Si quieren hacer alguna consulta, algún comentario, con mucho gusto. Profesor Galeano, vou passar a palavra para o nosso presidente Geraldo Leite para lhe fazer uma saudação. Por favor, presidente Geraldo Leite. Boa noite a todos, muito especialmente ao professor Galeano. Acabamos de ouvir, ver e assistir uma síntese maravilhosa da situação atual da poesia no Paraguai. Poucas oportunidades teremos no futuro de ouvir coisas semelhantes. O professor Galeano é uma das expressões mais altas da intelectualidade latino-americana. E a Abrol se sente muito orgulhosa em recebê-lo para ouvir uma das conferências magistrais. A ideia das conferências magistrais surgiu da necessidade de unirmos a América Latina. O Brasil, eu repito sempre, é uma ilha lusitana, com a língua castelhana por todos os lados. E nós temos de vencer esta barreira linguística que separa o Brasil de seus irmãos latinos. Começamos incentivando a criação de academias rotárias em diversos países da América Espanhola, o que conseguimos em menos de um ano, instalar 10 academias em 9 países. Como se não bastasse esse esforço, procuramos também recrutar voluntários, rotarianos voluntários, para ensinar espanhol, castelhano, aos brasileiros e português aos hispano-americanos. Neste momento que vos falo, 224 alunos rotarianos e 19 professores, também rotarianos voluntários, e estão em 17 salas virtuais da Abrol, ensinando ou aprendendo português ou castelhano. Este esforço não bastou. Pensamos, então, em criar uma série de conferências magistrais a serem proferidas por líderes da América Latina. Todos os meses, na última sexta-feira de cada mês, a esta mesma hora, nós estamos acolhendo na sala virtual da Abrol uma liderança intelectual da América Latina. Hoje foi o professor Galeano, repito, uma das expressões mais altas da cultura sul-americana. No próximo mês será Omar Adi Córdoba. Em seguida, Maria Tereza Neira, Juan Carlos Contreras, Jorge Encinas, Hector San Martín,
y otros hombres y mujeres de esa estatura. Agradezco a todos que aquí están prestigiando esta iniciativa de Abraham. Juntos, todos nós teremos de vencer esta barreira linguística e unir num grande abraço os irmãos latino-americanos. Davi Galeano acaba de nos dizer, na sua poesia, que quem quer pode. O limite é a nossa vontade. A vida é hoje, é agora. Muito obrigado a todos. Parabéns, professor Galeano. Parabéns. A Abrol está se tornando devedora, costumeira devedora da sua intelectualidade, da sua inteligência, da sua produção literária. Muito obrigado. Graças. Muitas graças. Obrigado, Guilherme Luz. Professor Bem. Davi Galeano, como disse numa dos seus poemas, la vida não é fácil, mas la vida se torna mais fácil com as letras. E é isso que as ABROLs, as academias, pretendem fazer. Tornar a vida mais fácil com a magia das letras, com a magia da literatura, com a magia dos poemas, das histórias, da preservação da história. Então, foi uma alegria contarmos aqui com sua pessoa. Como disse o presidente Geraldo Leite, no mês que vem, no dia 29, neste mesmo horário, professor, o conferencista será o governador Omar Adir Córdoba, que é o presidente da Academia Uruguaia de Artes e Letras, e assim daremos continuidade. Foi muito bom nós estarmos aqui presentes. E quero agora franquear a palavra. Caso alguém queira fazer uso da palavra, a palavra está franqueada para os demais. Alguém gostaria de usar a palavra? Ok. Nós não tivemos aqui ninguém se manifestando. Eu gostaria... Por favor, companheira Roberta. Boa noite a todos. Em nome do senhor Geraldo Leite, saúdo todos. Foi um prazer, Bertolucci, participar aqui com vocês. Fiquei encantada. Terei vários prints e depois vou dar mais uma olhada. Uma boa noite e até breve. Foi uma aula. Foi uma aula. Governador, boa sorte, por favor. Boa noite, meus companheiros, meu presidente Geraldo Leite, minhas confreiras, confrades, o ilustre palestrante, conferencista, professor doutor Davi Galeano, como sempre, muito eloquente, muito competente, e nos prova que o poder da palavra é muito grande. A palavra tem o poder de atrair pessoas, de atrair ideias e de aproximar os povos. E exatamente através do que você disse, doutor Galeano, é que nós temos que observar esse poder, essa magia que tem a palavra. A sua eloquência nos permitiria ouvi-lo a noite toda, sem cansar. Foi realmente um momento, como disse o nosso presidente Geraldo Leite, de muita eloquência, de muita cultura, de muita competência. E isso nos deixa muito felizes por saber que a ABROL Nacional está patrocinando essas conferências magníficas com pessoas tão ilustres, tão importantes, do calibre, do quilate do professor Davi Galeano Oliveira. Uma noite maravilhosa. Uma noite ímpar, uma noite que possivelmente não teremos outra por tão pouco tempo. É possível que vai demorar um pouquinho para conseguir outra personalidade, como o Davi Galeano, nosso companheiro rotariano. Essa mensagem do rotariano, ser rotariano, né? É doação, né? É dedicação,
é união, é servir. E, na verdade, tudo isso nós somos e temos que ser muito mais ainda. Então, estamos de parabéns pelo presente que o nosso diretor, o nosso professor e doutor Davi Galeano nos presenteou nessa noite. Estava aqui com a minha esposa Edna acompanhando, né? E sempre admirando a eloquência, né? E a profundidade da lucidez das suas palavras. Que bom ouvi-lo, doutor Davi Galeano Oliveira. Que bom ouvi-lo. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns ao nosso presidente Geraldo Leite e a todos. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Exel, você está com a sua gaita aí? Não, o microfone está fechado. Microfone fechado, Exel. Queria dizer... Exel, microfone fechado. A gaita está ali dentro, é só ir lá pegar. Eu ia cantar para ele, recuerdo de Pacaraí, em homenagem ao então, nosso palestrante. Então, por favor, vamos terminar com uma palhinha cultural de sua parte. Pode ser também a capela. Então, vamos lá. Numa noite tibia nos conocimos... Junto ao lago azul de Pacaraí, tu cantavas triste por el caminho, viejas melodias em guaraní, e com ele o brujo de tus canciones, iba renaciendo su amor em mim. En la noche hermosa de preludio, de tus blancas manos sentí el calor, que con tus caricias me doy amor. ¿A dónde estás ahora, cuñada? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ciel te adora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor, junto al lago azul de Pacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te llama, Cunhataí. Poderíamos terminar uma conferência melhor. É maravilha. Chave de ouro. Excelente, maravilha. Confrades, confreiras. Isso me reporta ao meu tempo de juventude. É verdade. Excelente. Tchau, vai na Malaguenha. Tchau, vai na Malaguenha, vai. Malaguenha? Sim. Que bonitos ojos tienes debaixo dessas docejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero tú si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera palpadear. Malagueña, salió. Vai por aí afora. Muito bom. Você achou, irmão? Olha, confrades, confreiras, oficialmente eu vou... O presidente gostaria de falar mais alguma coisa? Professor Davi Galeano, gostaria de fazer suas últimas considerações? Agradecer, parabenizar para todos los que están dentro de la sala por esta hermosa noche. Yo me ratifico
el único tiempo que existe es este. No sabemos qué va a pasar en horas o mañana, y lo que ya pasó, pasó. Y este es un momento para celebrar. Nosotros estamos celebrando la palabra, estamos celebrando las canciones. Las canciones alegran el espíritu, llegan al alma, y eso no tiene valor, no tiene precio. Eso es invaluable, es lo más grande. Entonces, no existe más alegría, más felicidad para mí que poder compartir con tantos buenos amigos como ustedes en la distancia, virtualmente, pero es como que estamos acá cerquita, uno al lado del otro, y en un ambiente muy familiar. Y eso es algo agradable, ¿verdad? Nos sentimos como en la casa. Y eso nos permite Rotary y nos permite en este caso también la ABROL, que me parece que es una instancia válida, muy importante para promover ese valor tan importante que es la palabra, el valor de la palabra, el bien decir, el bendecir, que es lo contrario al mal decir. Hay gente que maldice y lastimosamente maldice. Todos tendríamos que bendecir. Todos tendríamos que abenzoar, dicen ustedes, ¿verdad? Y entonces eso es lo importante. Amanecer cada día, dar gracias por tener un nuevo día, vivir el día, compartir con los amigos como ustedes. Y eso a mí me pone muy contento, muy feliz. Les agradezco de corazón. Agradezco a nuestros dos queridos Geraldo, a Geraldo Leite y Geraldo Bertolucci por esta oportunidad. Y a todos. Más que agradecemos. Queremos a su apresentación. Ya está. La presentación, repito, tienen Geraldo, y vamos a poner en el grupo también, ¿sí? Ótimo. Ahora mismo. Ótimo, yo quiero mucho, mucho, mucho. No? Muchas gracias. Gracias de nuevo. Muy bien. Presidente Geraldo Leite, gostaria de falar mais alguma coisa, mais algum pronunciamento? Não. Microfone fechado, presidente. Você é o dono da noite. Apenas eu quero mais uma vez agradecer ao professor Galeano a noite extraordinária que acabou de nos e dizer que essas conferências magistrais têm como objetivo, mais uma vez eu repito, unir todos os rotarianos da América Latina. Vamos conseguir isso, independentemente da língua e do país. Todos nós pertencemos a um só país, a uma só nação, o Rotary. A família Rotária. Vamos nos unir, vamos nos abraçar. Um grande abraço que envolva todos nós. A palavra aberta, Luz. Zuma, a palavra está aberta. Bianca, a palavra está aberta. Aos demais também a palavra está aberta. Agora, oficialmente, nós já terminamos, agora é companheirismo. Podemos ficar agora no companheirismo à vontade. Excelente. Yo, en particular, te quiero agradecer este momento de excelencia, ¿no? De excelencia. Y realmente, como siempre, bueno, como él dice, que Roa Bastos es uno de los más conocidos en el Río de la Plata por haber estado exiliado, ¿no? Junto con otros, pero estuvo exiliado. Pero yo estuve leyendo también poemas de Susi Delgado y me encantaron, también me encantaron. Y lo que yo, bueno, lo poco que sé de literatura paraguaya es que yo, lo que veo es que hay siempre como un intimismo, una introspección, en verdad, que habla de sentimientos, de todos los sentimientos, los tópicos literarios, pero hay algo que no se queda solo en introspección. Eso es lo que yo me parece, no sé, por eso le pregunto a Galeano, a David, que es una introspección, sufrimiento interno, pero al mismo tiempo es una poesía solidaria. Sí. Porque nos presenta el sufrimiento del pueblo, actuaciones de dictadura que ha vivido. Entonces, es una poesía de exilio, no solo geográfica, sino como de exilio espiritual por el dolor de no poder, diríamos, vivir los valores propios del paraguayo, del pueblo paraguayo, ¿no? ¿Verdad? Yo siempre noté que una poesía de exilio, digo, pero no es un exilio solo de geográfico, porque muchísimos se han ido
muchos, muchos artistas paraguayos se tuvieron Paraguay, ¿verdad? Y entonces es como, hay como dolor siempre. Yo leía de Susi Delgado, en que hablaba el viento, ¿qué es lo que vienes a buscar viento? Ya has dejado tantas cosas. Y bueno, me leí en voz alta, que no me animo a leer acá en guaraní, y pensaba, es como para nosotros ahora en esta época de la pandemia, ese viento, ya has hecho todos los estragos, ¿qué más quieres? ¿No? Y es el sufrimiento del pueblo, del espíritu, ¿no? Paraguayo. Así mismo. Sí, algo así es como que pienso. Y agradezco muchísimo porque realmente quiero leer todo nuevamente la conferencia para seguir profundizando, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Y a todos los compañeros rotarios. Al contrario, quería nada más decirle que quedó en Paraguay esa sensación así muy próxima. Estamos hablando de 30 años nada más. Se apagan todas las luces, ese tiempo de oscuridad, y bueno, sale el sol para todos, ¿verdad? De un tiempo muy, muy complicado, muy doloroso. Les digo esto lastimosamente con conocimiento de causa. Claro. Mi padre fue perseguido muchas veces, fue apresado, fue torturado de una manera tremenda. Físicamente llegó a estar 3 veces en las mazmorras, ¿verdad? Y era una cuestión dolorosa. Su madre, la madre... ¿Y la dictadura, profesor? Sí. Mi abuela muere del corazón porque no veía más a su hijo. Y ella y yo preguntaban las comisarías, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está? Y nadie le decía. Profesor. Hasta que un día sale de la cárcel y le da un susto tan grande a la madre que le da un primer... ataque al corazón, ¿verdad? Y un infarto, un preinfarto, y luego seguido ya 2, y con los 2 se fue de la vida, ¿verdad? Era hijo único, vivió toda la vida con la mamá, ¿verdad? Y era la cuestión más dolorosa que había. Yo crecí en un ambiente de miedo. Perdón. Una de las hijas, una de las filhas del presidente Stroessner, fue casada con un mansur daqui de Lavras. Ah, sí. Daqui de Lavras. Ele vinha algumas vezes aqui. Ele com a filha do Stroessner. No, acá el lastre de la dictadura fue tremendo, ¿verdad? Fue hubo mucho, mucho dolor. Acá tuvimos lo que se conoce con el nombre de las ligas agrarias, los campesinos que se juntaban para tratar de enfrentar toda esa especie de actitud déspota, autoritaria, que se sentía en todas partes. Uno no podía salir, estaba prohibido reunirse, 2 personas ya eran multitud, 2 personas juntas y ya directamente a la comisaría, ¿verdad? Fue tanta la sensación de temor, de miedo, que la gente quedó con miedo. Entonces, lo que hace el poeta también es contar eso, ¿verdad? Dictadura en cualquier lugar del mundo. Terrible, terrible. Condenable, censurable. No podemos concordar con eso. Así mismo. Así mismo. Yo quiero agradecerle realmente esta magistral visión de la poesía y las letras de Paraguay, un pueblo que ha sufrido, como usted bien lo señalaba, desde aquella terrible y vergonzosa guerra de la Triple Alianza, en la que nuestro país Uruguay se vio implicada sin tener ningún tipo de relación para llevarla a cabo contra Paraguay, hasta la guerra del Chaco, que fue también sangrienta y dolorosa, hasta las dictaduras, donde se destaca justamente la del presidente Stroessner, con esa falta de sentido de libertario y de sentido igualitario que debe tener un pueblo como el paraguayo, que no obstante todo lo que ha sufrido, ha volcado a través del canto, de la música, de la danza, un deseo de vivir y un arraigo al terruño que es realmente conmovedor
y que despierta toda nuestra admiración. Así que, profesor, doctor Galeano, mis felicitaciones, mis congratulaciones a todo el pueblo paraguayo por toda esa magnífica pléyade de escritores, de poetas, de músicos, de artistas en general que han dado su país. Y un saludo muy especial desde Aural, Uruguay, a quien estamos representando en este momento junto con Zulma, y vamos a sentirnos muy halagadas cuando en este ciclo de conferencias magistrales que Aural ha planificado tengamos el mes próximo a Omar Adi Córdoba, un excelente escritor, un excelente rotario y una excelente persona. Muchísimas gracias, señor Geraldo Leites, señor Bertolucci, señor secretario de Aural Brasil, y para todos un abrazo virtual en esta tarde que ha sido realmente maravillosa, inolvidable y de exaltación de toda la cultura latinoamericana y de los pueblos originarios que poblaron nuestra América indígena. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Vértia, pela música. Muito obrigado, Vértia, pela música. Cantou bem. Parabéns. Eu sou o nosso artista da noite. Na próxima eu venho com a gaita. Uma boa surpresa, parabéns. Sim. Meus tempos de rural, quando os companheiros da América do Sul que estudavam lá, quando eu estava cantando lá naquelas noitadas, eles achavam que eram companheiros dele, eram da América Latina. Aí eu disse, não, sou do Brasil. Só que a minha língua é português, mas o espanhol é do meu tempo de científico. Científico do Colégio Batista, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Ah, que bacana, que legal. Tijuca é do Jope, né? Tijuca é do Jope, né? O antigo curso científico, hein? Mas você é um bueno cantante, boa viu? Boa memória. És um bueno cantante. És também compositor. Um grande cantante. Grande cantante. Aquela linha de La Barca, Hello, aquelas por ali as fora, era tudo nas noitadas. Era Hello? Dizem que a distância se olvidou, pero yo no consigo. Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Subiste a esclarecer mi pensamiento, te diste la verdad que yo soñé, alientaste de mis sufrimientos desde la primera noche que te amé. Y va por allá afuera. Muito bem. Muito bem. Geraldo Leite, tivemos uma noite completa, né, Geraldo? Presidente Muito agradável, agradável. Muito boa, né, presidente? Muito boa, muito boa. Né, Astor? Astor está quietinho. Certo, Lute, na próxima eu trago a gaita. Não esquece, não. Vai, Timão. Certo, Lute. Eu estava pensando aqui, rapaz, como essa inteligência privilegiada, essa criatividade do nosso líder, Geraldo Leite, faz trazer uma personalidade tão importante, da América Latina, que é o nosso Davi Galeano. Que palestra magnífica. Que privilégio nosso, né? Que muito grande, muito grande. Como ele disse com uma propriedade imensa, nós que estamos fazendo curso de espanhol e estamos vendo a complementariedade das nossas aulas através dessas palestras magistrais, dessas conferências magistrais. As aulas de espanhol que estamos tendo
estão valendo a pena, estão sendo muito benéficas. Eu cada vez estou entendendo mais. Pois é, mais um grande tento do privilegiado rapaz de 95 anos. Jovem de 95 anos. Jovem de 95 anos, que cria diariamente. A criatividade dele é diária, semanal, mensal. É uma criatividade. É horária. Horária. Então, parabéns. E ele escolheu um grande mestre de cerimônias, que é o seu xará, Geraldo Beirapouco. Eu sou um aprendiz. Aprovado. Os Geraldos. E viva a bênção que Deus me concedeu, que ontem eu colhi o meu 78º ano. Parabéns! Felicidades! Muito grande vida, Chico! Que eu sou uma flor que desabrochou para a vida, porque eu nasci no início da primavera. É verdade! Parabéns! Que Deus te proteja e te abençoe sempre, Chico. 78 aninhos, né, Tiago? 78 aninhos, bem 78. Maravilha. Já estou bastante usado. Bastante experiente. Bem usado. Você está acumulando juventude. Você não está nem usado e nem estragado. Está bastante conservado. E ainda com pouquíssimas revisões também, não tem muito não. Graças ao paizão. Graças a Deus. Então, assim, boas noites, professor. Boa noite, Vamos encerrando por hoje. Obrigado pela sua preciosidade. Tá? Aprendemos muito com a sua pessoa mais uma vez no dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Aprendemos. Obrigado. Parabéns. Companheiro. Muchas gracias. Saludos a todos, companheiros. Boa noite a todos. Um grande abraço, Arnaldo. Boa noite, Maria da Consolação. Boa noite. Governador Luiz Araújo, boa noite. Parabéns, Geraldo. Vamos encerrando. Parabéns, governador Geraldo. Governador Geraldo Leite. Oi. Obrigado, Bertolucci. Ô, presidente, todos. Eu que agradeço, viu? Bertolucci, um abraço, hein? Muito obrigado. Ô, governador Bonani, um grande abraço. Um abraço. Você também. Foi bom, hein? Foi encerrando. Você lavrou mais um tento com essa palestra, viu? Foi muito bom. Muito bom. Instrumentos, viu, Tião? Não esquece o instrumento, não. É só para um negócio, viu, Tião? Traz a gaita da outra vez, na próxima vez. Traz a gaita. Estar contigo é sempre uma boa sorte. Para todos nós. Com certeza. Para todos nós outros. Olha, Neide Brilho, boa noite. Boa noite. Boa noite. Encerrando aqui na sorte, Faria. Boa noite a todos. Na decrescente. Boa noite, Bertolucci. Parabéns, Bertolucci. 3, 2, 1. Aquele abraço. Zero. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Blanca. Tchau, tchau. Até pronto.